tren debía llevar al subcomisario Jorge Gutiérrez a su casa de Quilmes. Lo encontraron con la cabeza recostada sobre la ventanilla y un balazo en la nuca. Una madrugada de 1994, cuando las reglas cambiaron y el conurbano era tierra de nadie. Nada quedaba en pie del paisaje industrial. Las fábricas se hicieron depósito de contenedores. Todo se importaba. Televisores, zapatillas, champán. Los obreros comían de ollas populares y el suburbio se llenó de remiserías, kioscos y tranzas. Había que zafar. ¿Cuáles son la policía de la provincia de Buenos Aires? ¿Hubo ninguna? Por la muerte del hecho ocurrido en agosto de 1994. El asesino se les reía en la cara y la prensa repetía versiones sin fundamento. Que lo había matado una bala perdida que había sido reconocido por un delincuente. Quiero pedirle al señor Dualde. La mujer no se identificó, pero en su voz anónima se adivinaba el miedo. Yo viajaba en ese tren, dijo ella, y vi a dos policías matar al subcomisario. Nadie podría haber imaginado el desenlace. Los jueces miraron para otro lado. Se puede decir entonces que el crimen perfecto es posible cuando lo comete el Estado. No importa, alguien sabe quién apretó el gatillo y lo va a decir. Balazo dado por la nuca, asegurando la muerte de la víctima, es el balazo mafioso. Los vagones iluminados cruzan la noche del suburbio como un tren fantasma. Los pocos pasajeros son estudiantes, empleados de bares y restaurantes o personal de seguridad. Gutiérrez atravesó el sur del conurbano sentado en el segundo vagón y nadie se dio cuenta de que estaba muerto. Esa es la escena del crimen. ¿Qué tal? Hola. ¿Es tranquilo? Sí, porque el último tren pasa a 2:30. Ahí viene. ¿Lo podemos ir a ver el tren ahí? Sí, es la cosa. Dale, vamos. Gracias, ¿eh? Recuerdo perfectamente que aquel agosto del año 94 recibo un llamado telefónico del comisario Piazza manifestándome que había un cadáver en el tren. Lo que hice fue ir hasta la estación y encontrar el cuerpo de un subcomisario de la policía de la provincia de Buenos Aires, de apellido Gutiérrez. El cuerpo de Gutiérrez fue encontrado en el convoy 4101. El tren partió de Constitución a las 12:25 y llegó a la ciudad de La Plata a la 1:50. Cuando llegué a la estación, me encontré con el tren estacionado, con Gutiérrez con la cabeza recostada hacia la derecha,
con una herida de bala de entrada y salida, de izquierda a derecha. Y lo que también me llamó la atención fue la sangre, de, evidentemente, de Gutiérrez, que se iba proyectando en la pared como que el viento lo hubiera corrido. En la escena del crimen, el juez interrogó al guarda del tren. No había escuchado gritos ni disparos. Pero después, cuando revisó las pertenencias de la víctima, vio algo que le llamó la atención. El arma reglamentaria, Gutiérrez la llevaba bajo el muslo de su pierna derecha. Recuerdo que encontramos una agenda desprovista de su contenido. Despertaba, en principio, sí, la posibilidad de que quien lo hubiera ejecutado hubiese tenido interés en el contenido de la agenda, porque fue una ejecución, no hubo ningún tipo de defensa. Eso estaba muy claro. ¿Estaba en su agenda el móvil del crimen? Gutiérrez sospechaba que alguien quería matarlo y por eso viajó con el arma bajo la pierna, pero no se defendió. El balazo en la nuca podría indicar, entonces, que la muerte lo sorprendió de traición, aunque también existe la posibilidad de que Gutiérrez conociera al asesino y no se diera cuenta de que venía por él. Cuando se trata de un caso como este, las hipótesis de investigación son todas, pero en este caso no podíamos saber ni siquiera dónde lo había matado, no sabemos el por qué y tampoco obviamente quién. Estuvo Jorge conmigo porque sentía timbre. Venía y abría la puerta y no me encontraba con nadie. Me volví a acostar, escuchaba el timbre, me levantaba a abrir y no había nadie. Nunca me imaginé que me iban a traer esa noticia. Cuando igual me di cuenta que lo había matado de una manera así fría y de traición. Lo primero que nos informan fue que estaba herido, que cuando ya estaba muerto. Él vio las cosas de él. Dije, es así, es él. Sin haberlo visto, sin haberlo reconocido, pero reconocía sus cosas, ¿no? Mi cuñado, el Barba, entró y estaba un policía acá. Fueron a ver, a ver si había alguna cosa guardada ahí y si tenía algunos papeles que yo quería ver. Y todavía mi mamá me dice, hijo, ¿qué haces a esta hora? Si vos salías a las 8, ¿por qué estás ahí? Y Jorge le dice, quédate tranquila que yo salgo con un patrullero para casa. El día del crimen sucedieron cosas extrañas. Gutiérrez retrasó 2 horas la salida del trabajo a pedido de su reemplazo, el subcomisario Roberto Marra, quien iba a asistir al casamiento de una sobrina. Lo llamativo es que la boda se canceló. Gutiérrez regresaría a su casa en patrullero, pero a último momento algo o alguien lo hizo subir al tren. Y eso no fue todo. Que mi tío había ido a la cancha y no había aparecido. Él tenía que encontrarse con Jorge para ir a la cancha por el partido de Independiente. Estaba detenido por disturbio y averiguación de antecedente. El día del crimen, Gutiérrez participó del operativo de seguridad en la final del torneo clausura. Su cuñado, Mario, se encontraría con él en la cancha, pero eso nunca sucedió. Todos los imprevistos de esa jornada le jugaron en contra. La boda no realizada lo retuvo hasta la medianoche. La detención del cuñado lo dejó solo para el viaje de regreso y el cambio de patrullero por tren hizo que Gutiérrez estuviera entregado a la hora y en el lugar donde lo esperaba el asesino. We'll be right back.
así, el bingo, todo eso. No podés, ¿viste? ¿Te podés identificar, por favor? Sí. ¿Voy a apagar la cámara o no? ¿Eh? ¿Voy a apagar la cámara? Ya la cerré. ¿Piensa que vinimos a robar el bingo? No, te explico que nos avisa a nosotros. La cámara que está allá arriba, ¿entendés? Nos avisan de que estaban filmando. ¿Entendés lo que te digo? Esa camarita que está allá arriba, nos avisan de que venía filmando. Es que nosotros, yo no le digo que no estoy filmando. Bueno, ¿me escuchás lo que yo te digo? Ellos no saben si están filmando el coso del bingo o algo. Claro. Esto es seguridad nada más. Claro, perfecto. Lo que te digo? Ya nos vieron, nos identificaron, le explicamos, tenemos pinta de ladrones de bingo. Pero yo lo voy a dejar sentado esto, porque pero el día mañana pasado pasa algo, lo voy a dejar sentado. Ningún problema. ¿Entendés? Por eso yo te digo que capaz que por cosas. Dije que el ladrón burdo que sería, ¿no? Vengo así. Seguridad nada más. No, no, está bien, pero me parece que si alguien experto en seguridad sabe que los ladrones no vienen así. Lamentablemente hay muy poca gente que se la conforma, la policía. El mensaje fue claro. Como la policía no puede conformar a todos, conforma a los que pagan. Bingo. Motivo de orgullo para el presidente de los argentinos compartir esta conferencia de prensa con el señor presidente y amigo de los Estados Unidos, el señor George Bush. Thank you. That was very good. Today, my esteemed friend, the president of Argentina, and I talked about the consolidation of democracy, and we talked about the movement toward free and open economies. Hablo al país para anunciar una serie de decisiones verdaderamente revolucionarias que apuntan a continuar la transformación de raíz de nuestro sistema económico y social para beneficio principal de los más desposeídos. Los argentinos van a poder adquirir productos más baratos y de mejor calidad. Nosotros hemos ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. ¿Cuándo llegará Argentina a esa plenitud? Pronto, pronto. Antes del año 2000. ¿Sí? En la época de Carlos Saúl, no digo el apellido, ¿no? Por una cuestión de maleficio, ¿no? A veces se nos rompe la cámara. Yo trabajé en Puerto de Buenos Aires con el tema de los cereales. Hola, amor. Perdón, pero es el amor de mi vida. Hasta que el benemérito y querido Carlos Saúl privatizó todo, primero vendieron la línea marítima argentina que se llamaba ELMA, y a partir de ahí empezaron a privatizar todo. No quedó nada. ¿Qué me pasó a mí? Primero me destruyó psicológicamente, económicamente y como persona, porque yo había estudiado 3 años para algo. Pero más miraba a la gente grande que laburaba conmigo, de la gente que se suicidó porque perdió toda su vida, hasta gente que jamás volvió a ser la misma persona. Se desregula profundamente el comercio exterior. La simplificación de los trámites de aduana permitirá terminar con el papeleo burocrático y, muy especialmente, disminuir la corrupción.
lo catalogaron algunos medios como el contrabando del siglo. Yo en ese momento era el segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de Quilmes y junto con un grupo de colaboradores participé en esa investigación. Bueno, esta es una organización que operaba desde Ezeiza y desde El Cuarto. La mercadería venía de Estados Unidos hacia Europa. En convivencia con los aduaneros que estaban en el puerto, retiraban los contenedores a un depósito. La aduana, conocida como aduana paralela, fue un acto de corrupción muy grave porque se perjudicó a la industria nacional, se perjudicó a la pequeña y mediana empresa, se favorecieron algunas empresas grandes. Ahora los camiones son decomisados también. Hay dos camiones que fueron los camiones que dieron origen a la mesilación cuando salieron del puerto. Están exactos, secuestrados los dos y ya están depositados en la aduana. Estaba delante de uno de los fraudes más grandes cometidos contra el país. Pero el entonces presidente se interesaba en los camiones de los contrabandistas. Su pregunta fue precisa, como si conociera el secreto que escondía en esos camiones. Salen del puerto dos camiones. Iban con dos contenedores y esos dos contenedores llevaban productos diversos, que era todo contrabando. Acá sacaban un promedio de 10 a 15 contenedores semanales, nada más que el puerto. Se procede ahí también a la interceptación de los vehículos y a la identificación de un Ford Falcon verde que pertenecía a la Policía Federal, al servicio de inteligencia, con dos personas en su interior que eran efectivos policiales que estaban haciendo la custodia de los dos camiones. Bueno, sí, yo los quiero felicitar, señor jefe. Me siento muy bien acompañado por la policía, que está cumpliendo una tarea realmente brillante. Y en la medida de su ámbito y competencia, la Policía Federal. Nosotros confiamos ciegamente en ustedes. Una semana del crimen, los investigadores estaban con las manos vacías. No tenían testigos ni pruebas de nada, hasta que sucedió lo inesperado. Estos rasgos fisionómicos son muy marcados, están muy bien dibujados. El pelo, el tipo de pelo, lo corto, los ojos muy particulares, la cara de esta es muy, muy particular, muy redondeada. Comenzaron extrañamente llamados telefónicos desde distintos lugares, dirigidos a distintas comisarías por parte de una mujer que se hacía llamar Carolina. Llamó a la brigada, llamó a diferentes dependencias policiales diciendo cómo había sido el hecho, que ella viajaba en el tren y que lo había presenciado. Decía la verdad. Tenía voluntad de declarar pero que por un motivo que no nos decía, no podía. Eso despertó el interés por encontrarla. Su nombre no era Carolina, sino Alejandra Chumbita, y tenía un motivo personal para ocultar su identidad. Había estado en la formación del tren para un encuentro furtivo con una persona, una señora casada, y resalto la actitud del esposo, que fue quien la acompañó al juzgado y que personalmente me dijo, traigo a mi mujer porque vio el homicidio, la cuestión personal que provocó que mi mujer estuviera en el tren, la voy a aclarar con ella después. El relato de Carolina dio rumbo a la investigación. El tren llegaba a la estación Sarandí. Un hombre morocho de cara poseada se paró delante de Gutiérrez e inició una conversación. Por detrás, un hombre grandote con cara de nene extrajo un arma y le disparó a quemarropa. El juez tenía el relato de los hechos, pero necesitaba precisiones para identificar a esos hombres. Y una vez más, sucedió lo inesperado. Se fueron
averiguando cosas hasta dar con un testigo, que costó muchísimo trabajo encontrar, que era un vendedor ambulante, a quien le decían el Conejo. El Conejo resultó ser de apellido Silva. Él fue el primero en declarar. Manifiesta que quienes habían cometido el crimen eran dos personas a las que conocía como policías ferroviarios federales, y que los conocía habida cuenta de que con ellos se topaba permanentemente por su condición de vendedor ambulante del tren. Tuve una ecuación fuerte, porque hay que me exigía la plata que yo le había dado a su mamá. No te doy nada, ¿qué no entendés, tío? La plata se la da a mi mamá, no a vos. Si me quedas acá, no se van, pero no te doy más plata. Fijate lo que es tu trabajo, Carlos Chorro, no nosotros que estamos trabajando, tío. Y describían la misma escena, el mismo modo. Que había habido un breve cambio de palabras previo al disparo. Luego de ellos, uno extrajo un arma y de una distancia medianamente corta, le efectuó el disparo que le causara la muerte. Bueno, me siento. Y cuando Paz llega a Avellaneda, suben. Y cuando va pasando por el puente ahí en Belgrano y Agüero, le apunta a la cabeza. Y ahí cuando escucho el disparo, ahí nomás cierro la puerta y me quedé quietito ahí. Describió a uno de los autores como de un cuerpo importante, imponente, a quien él sabía que su acompañante le decía Chiquito y que al otro Chiquito le decía el Colorado. El Colorado. Y tenía posito como si fuese que estuviera, viste, los granitos cuando se te hacen te cicatrices que en los pos, algo así. El juez tenía dos identikits, dos apodos y la profesión de los sospechosos, pero ignoraba sus nombres. Sin embargo, le quedaba un interrogante aún mayor, el móvil. ¿Qué razón podía llevar a dos policías a cometer el crimen de otro policía? Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí. En lo que quería hacer, imitar a Leodán, tenía una guitarra y cantaba así con amigos. Yo creía que cantaba muy bien. A mi vieja no le gustaba mucho porque no le gustaba estudiar, entonces le gustaba la farra. Esa cosa de la vieja. Que... Bueno, yo era como mucho más alto que él, por eso le hacíamos gordo, porque parecía que él iba a ser peticito. Y yo era como flaco y alto. Entonces era siempre esa diferencia, ¿no? Entre flaco, alto y petizo. Por eso mi viejo le puso el corto. Lo vi varios fines de semana que pasaba. Y bueno, uno de esos fines de semana que creo que con mi prima prácticamente esperábamos que pasara. Jugábamos mucho al fútbol juntos, con la diferencia que yo era derecho y era zurdo. Teníamos también la diferencia que yo era Boca y era de River. Entonces era todo una discusión siempre, ¿no? En casa. Pero bien, ¿no? Nunca peleamos, jamás nos peleamos entre nosotros. Y después el acostarse y los tres arriba de la cama hacerle cosquillas, jugar, a joderle con el bigote, tenía bigote. Y, le decíamos, lo jodíamos, ¿no? Y la verdad que los recuerdos son de lo más lindos. Fue cuando salió el tema de que se incorporó a Bucetich. Incluso tuvo dos o tres salidas de la escuela, ya cuando estaba terminando, que incluso no quería volver más, ni quería recibirse, porque ya no le gustaba. Parece como no las cosas del destino intuyen, ¿no? Y lo encontré ahí con un amigo de él que estaba en el parque. Me dio el teléfono y yo lo llamé un día sábado, que me acuerdo que fue un 5 de noviembre, porque él me dijo que había sido el mejor regalo que tuvo porque era el día de su cumpleaños. Los dos testigos le relatan los mismos hechos y uno de los testigos añade o aporta como elemento de identificación los apodos. Exacto. ¿Y usted qué hace con esta información?
lo que debíamos hacer, hablar con la Fuerza Federal para que nos dijese quién de la dotación del personal de la Policía Federal, de la Policía Ferroviaria Federal, se apodaba el Chiquito. Y obteníamos una respuesta, no obteníamos respuesta. Las autoridades de ferroviarias nos decían que no conocían a nadie con ese apodo. Parecía que era imposible que no lo conocieran. Parados en la vereda de la Brigada de la Plata, 50 policías federales hacían el aguante. Estaban ahí por las dudas. En ese clima pesado, el juez se asomó a la calle. Salí con un cigarrillo y a pedir fuego a la vereda de enfrente donde estaban este contingente de policías federales. En el momento de prender el cigarrillo y de acercárseme el fuego, pregunto, medio con el cigarrillo hasta en la boca, si Chiquito no había venido. Y aquel gentil hombre que me estaba comitando con el fuego, tal vez sin darse cuenta, me contestó, ¿quién? Santillán. Esa fue la forma en que pudimos conocer el nombre, que pude conocer el nombre de quién era Chiquito, y recuerdo que lo llevé para adentro con la finalidad de que lo declare, y de alguna manera irrumpí en la reunión para dar por finalizada la cuestión, diciéndole a la Policía Federal que en realidad a quien tenían que traer era Santillán. Alejandro Daniel Santillán nació el 29 de mayo de 1967. De 1,90 m de estatura y estudios primarios completos, al momento del crimen tenía 28 años. El barrio de su infancia es Villa Corina, en Avellaneda, y con el grado de cabo prestaba servicio en la División Roca de Seguridad Ferroviaria. El caso parecía resolverse. Santillán, alias Chiquito, estaba cercado. Sin embargo, las cúpulas policiales recibieron la novedad como si se tratara de una mala noticia. En el momento cuando yo entré, noté sorpresa, disgusto y el reconocimiento de que había un Santillán en la fuerza, precisamente en la ferroviaria. ¿Permiso? Ah, sí. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Adolfo. Hola. ¿Todo bien? Medio quilombo porque me caí en las rodillas. ¿Jugando al fútbol? Sí. Mi nombre es Adolfo Ricardo Salvador. Estoy en mi casa, en el medio de un patio de atrás. Mi mamá vivía adelante y yo con mi familia vivíamos atrás y acá adelante Daniel Santillán, que era mi cuñado. Esto para él era todo un comedor. La cocina de él estaba en la parte de acá. De acá había un mueble. Él dormía en esta parte de acá. En esta parte de acá era la habitación de él. Esto todo en una habitación de él. Era del otro lado, era mi casa. Esto de acá, cuando él me quería hablar de algo, golpeaba. ¡Cuña! ¡Cuña! Adolfo es un trabajador. Su oficio es gasista industrial. Daniel Santillán fue concubino de la hermana y compartieron la casa con Adolfo durante varios años. En el tiempo que vivieron juntos, Adolfo conoció los movimientos de Santillán, las caras y los nombres de sus compañeros de trabajo y el contenido de sus bolsillos. Adolfo sabe cuál es el secreto que guarda Santillán. Con Daniel era un trato, digamos, cambiante, porque no nos llevábamos de la misma maravilla tampoco. Con lo que él hacía, de la forma que él sacaba la plata extra. Porque a veces él aparecía, digamos, con plata que
que no tenía nada que ver a los días de cobro. Entonces aparecía, bueno, mira, ¿qué quiere comer hoy? Nosotros vamos a hacer cualquier cosa. No, no, dejá, tirá eso a la basura, vení que vamos a comprar comida para allá. Y me voy, a veces me llevaba y ahí era ver lo que tenía en el bolsillo, digamos, ¿me entendés? Sacaba un bolsillo de una plata, sacaba un bolsillo de otra, entonces eso era lo que no me gustaba, ¿ves? No era el sueldo de un cabo. No, nada que ver. Muchas veces le pregunté yo si esto venía por el lado de si vendía merca, si él estaba metido en algo raro. Me decía, pero ¿de qué te me tenés que estar preguntando cosas si yo a vos te doy todo? Él siempre tenía un dicho de que menos averigo a Dios y después tendrás tus recompensas, decía. Government spending in dollars, 20% or 30% wages in dollars, 20% or 30% prices of non-tradables in dollars. Fue muy dañino lo de esta gente. Y vos no lo sentías porque te decían que el dólar estaba todo a uno. Entonces vos agarrabas y te cobraba $100. Y vos decías, tengo $100, decía. Boludo, ¿no es que te están mintiendo? Y todos íbamos corriendo al banco. Pero ¿y qué vas a hacer si tenías que sobrevivir? Parecía que estaba todo bien y no estaba todo bien. And those people are the same that say, of course, that should be a company. Ah, ahí está teniendo un container, mirá. Ahí lo tenés, mirá. Aprovechá. ¿Ves los dos remolcadores? Que lo están entrando directamente a la playa de container. Y ahí pueden ver adelante la planchuela por la que baja todo por ahí, ¿ves? Y por ahí suben y bajan a los containers. Qué justo, buenísimo. Si lo hubiéramos armado, no hubiera salido. ¿Qué dice Roberto? Los muchachos están filmando. Si les gustó hablar un poquito conmigo, con Roberto le vas a encantar. Si no sé, si quiere Roberto. Yo soy proyectista de destilerías. ¿De? Destilerías. Ajá. En la especialidad que se llama piping. ¿Qué estañería? Estoy acá abajo. En esa época nos quedamos todos sin trabajo, a todos nos echaron, nos indemnizaron. Sí, como usted quiera. Cuando Repsol compra YPF, cuando... Ando a buscar una toma mejor para que la... La ventanita. Anda a mirar la ventanita. Cuando Repsol le entregan YPF, se suponía que iban a hacer inversiones. Pasame la bolsita, por favor. Cada vez me voy comprometiendo más. Me permitís una sugerencia. No. ¿Por qué no se ponen en buscar una toma? Después la cambiamos. Después mantener más personal que el necesario es atentar contra el bienestar de los argentinos. Los años 90, en realidad nosotros fuimos, digamos, engañados por una ideología del ultracapitalismo, era el sálvese quien puede. Todo argentino tendrá la posibilidad de negociar libremente cualquier honorario por servicios profesionales o de otro tipo. Era la cambio de conciencia. Yo paso a ser de un obrero que tengo con una empresa, paso a ser kiosquero. ¿Y cuál era el negocio? La importación. Todo había que importarlo. Entonces, ¿cuál era la industria nacional? Nada. Se generó esa situación de que no se pueda fabricar nada. Fue un plan. En secreto por el expresidente y diciendo que las armas en realidad iban a Panamá y a Venezuela, algo que se demostró como falso. En el contrabando hubo un propósito de lucro. De las 750 causas por corrupción iniciadas en los últimos 25 años contra funcionarios públicos, la condena más importante recayó en Carlos Nemen, precisamente por el delito de contrabando. En la aduana había un botín y la trampa era parte del plan. Acá se cargaron como 3 barcos de poroto negro para Irán, pero decía que le vendían ponele a Jamaica.
¿Sabes por qué lo sabía perfectamente? Porque el tipo estaba cargando y había como 70 gente del CIDE disfrazado ahí en el barco. Era cómico, pero era real. Y vos lo mirabas y le decías, vos sos un terrible servicio, decía. ¿Viste? Porque le miraba de los zapatos hasta el corte de pelo. ¿De dónde sos vos? No sos estibador, no sos con los cereales, ¿de dónde sos vos? No, yo trabajo más, vos sos un servicio, le decía. Ya, vos te vas a zarpar ahí también. Pero, digamos, ha sido reemplazado en esta zona el control del Estado aduanero argentino por las pequeñas, todos los galpones que ahora están fuera de servicio, son pequeñas aduanas privadas, que quién sabe lo que entrará y saldrá de ese lugar. No sabemos. Los depósitos fiscales son un sistema de almacenaje creado en los años 90. Sirvió para encubrir la privatización de los servicios aduaneros, guarda, control y recaudación. La prestación pública se convirtió en un negocio privado. Desde su origen, los depósitos fiscales acumularon denuncias de corrupción. La sospecha fue siempre la misma. ¿Qué guardan en su interior y quién los controla? El verdadero narcotráfico viene muy bien, vienen en contenedores, nadie lo revisa, eso llega, lo bajan, lo suben y se van. Para elegir, además de los productos nacionales, los importados. El número uno de la Junta Militar se comunica a la población que a partir de la fecha... He manifestado muchas veces que desbaratada la orgánica y la logística de las bandas subversivas, desenmascarados sus ideólogos y sus agentes, se ha iniciado la persecución para operar su total aniquilamiento. O sea, lo que vos tenés que entender es que ustedes corren peligro. Acá están matando gente todos los días. A mí me pareció fenomenal la película. Porque la vieja nuestra no pensaba en la revolución. Hoy, nosotros, mañana tenés un pibe nuestro, 19 años, sale con un tema revolucionario. Y vos lo vas a entender, porque vos la viviste. En cambio, mi vieja, ¿qué va a entender? Nada. Este está loco, ¿viste? Este es el Barba. Él recién salía de estar detenido. Por eso es que está tan flaco. Caí preso y en eso él anduvo recorriendo lugares y lugares y lugares hasta que me encontraron. Yo recuerdo que en esos días me habían sacado de un lugar para otro, me movía y nos amenazaban que nos fusilaban. Si no fuera por él, capaz que aparecía como un enfrentamiento. Él fue el que recibió un llamado y que fuera al pozo de la brigada de Quilmes, que lo iba a encontrar ahí. Entramos juntos de la mano. Me da coraje a mí, yo coraje a él de entrar a ese lugar porque no sabía qué nos iba a ocurrir a ninguno de los dos. Me acercan a mi hermano torturado, esposado, engrillado. Nunca imaginé que estaba ocurriendo eso en el país. A unas cuadras nos esperaba mi mamá. Yo dije, mamá, no sabemos nada. ¿Y cómo lo viste? Y yo le mentí y le dije, lo vi bien, mamá. ¿Va a estar todo bien, mamá? Chiquita, va a estar todo bien, mamá, te lo juro. No deja mal parado los compañeros. Lo deja muy duro, o sea, jugaron todo, la familia, todo por la causa. La tipa sale con el fierro a pelearse, a morir. Esconde a los chicos, eso es una actitud enorme. De cariño se los pide, pero además de un compromiso, viste, que no existe. Vos viste la... Escúchame, ¿quién? Yo fui una persona que luché por todos los presos políticos durante todos los años. En todo ese momento Jorge estuvo a la par de mío, luchando, peleando por cada cosa, cada lugar. Me ayudaba con dinero para llevar a la cárcel. Hacíamos un pozo familiar para depositar para los presos políticos. Revólver, pistola, escopeta recortada. Hubo un tiempo que tenía un arsenal.
se hicieron una serie de diligencias tendientes a localizar el proyectil, que, de acuerdo al testimonio de Silva, se había efectuado en un puntual trayecto del tren, que recordaba que era un puente. Y había llegado un pariente que estaba enfermo, se me ocurre viajar en el tren. Creo que fue el último tren. Bueno, me siento, y cuando pasa, llega a Avellaneda, suben. Y cuando va pasando por el puente ahí en Belgrano y Agüero, le apunta a la cabeza. Esta mesa antes estaba citada acá. Estaba la mesa acá. Él, en el tiempo de que venía con las armas, venía la caja acá, se ponía a armar, desarmar, hacer los arreglos. En un momento determinado, Silva señaló el lugar donde había escuchado la detonación. Busqué el proyectil, pero bueno, era prácticamente encontrar una aguja en el pajar. Únicamente lo hubiéramos podido encontrar en ese lugar si hubiese impactado en las paredes del puente. Yo lo que sabía que podía a veces, alguno le pedía armas, como qué sé yo, le pedía un revólver o una pistola. Ha traído pistolas que por ahí capaz que eran de la fuerza y otras que no. Se paró la formación, se buscó, no se encontró. Bueno, eso imposibilitó saber cuál fue el calibre y de qué arma se trataba. Bien, nunca salía con la pistola reglamentaria de él. Tenía la pistola de él aparte y él tenía otra. Decía que siempre tenía que tener, digamos, algo extra. La bala que mató a Gutiérrez hizo un recorrido de izquierda a derecha. Hay dos posibilidades. El asesino se paró a la derecha de la víctima o era zurdo. Tenía una pistolita chiquita, que esa tenía él. ¿Dónde se la ponía? No, esa la tenía en el bolsillo, porque como él era zurdo. Vos te metías acá y te perdías. Que antes había muchas edificaciones, ¿viste? Vino el juez Atencio a mi casa, que yo le dije lo que a Jorge le preocupaba era ese depósito. Comenzamos a averiguar, investigar el tema del asesinato de Gutiérrez, estaba relacionado con los motivos del asesinato, que de acuerdo a algunos testimonios era porque estaba investigando la supuesta relación de un depósito fiscal con un contrabando de drogas. Y nadie se preocupó, a nuestro criterio, dudosamente, de establecer el móvil del homicidio. Un ex inspector de la policía bonaerense, Luis Lofeudo, se presentó ante la comisión legislativa que investiga el megacontrabando y afirmó que el subcomisario Jorge Gutiérrez investigaba un presunto desvío de mercancías ilegales. Los fondos de la comisaría donde prestaba servicio Gutiérrez, sí. Da un galpón que pertenece a la empresa de depósito fiscal. De FISA. Uh-huh. Gutiérrez aparentemente sospechaba algún movimiento extraño, porque se veía, se sabía de que depositaban coches importados. Uh-huh. A orillas del Riachuelo y lindante con la comisaría segunda funcionaba un depósito fiscal, de FISA. Era uno de los mejores negocios de la época. Años después se lo conoció con el nombre de aduana paralela. Ese depósito fue la obsesión de los últimos días del subcomisario Gutiérrez. Y su asesinato se debe a que este policía estaba investigando un contrabando de autos con un contenido de drogas. Ustedes. No, me llamaron, dice, hace unos días, como a las 2 de la mañana, vecinos, de que habían movimientos extraños en el depósito. Y nos fuimos a dar una recorrida, como decían ellos. Del otro lado habían dos policías federales. Él quería iluminar con esta linterna porque no estaba conforme con lo que le habían dicho ahí, que custodiaban solamente un depósito policía federal. Desde que unos días antes iban a traer 980 coches y camionetas importadas. Uh-huh. Y la desvían hacia un estacionamiento del hipódromo argentino. ¿Y qué es lo raro? El desvío de los coches. ¿Usted dice que la droga venía entre los autos? Sí. Por azar o por conocimiento, Gutiérrez empezó a trabajar en la pista de importantes narcotraficantes que operaban en la zona sur. Sí. Y que usaban ese depósito como punto de partida para la distribución de la droga en la zona sur. Sí. Y que en realidad mi hermano se metió en ese momento justo que ellos estaban intentando ingresar un contrabando. Incluso había unas anotaciones que él tenía de droga y demás, y que
que había que hacer un procedimiento de droga, me parece que tomó la decisión de matarlo. Cuando él va y se presenta como, como tal, la persona del otro lado dice que era custodio, que pertenecía a la Policía Federal y que bueno, que no podía ingresar al lugar. Tenía custodia de Policía Federal. Tenía custodia de la Policía Federal. Sí. El que tenía a cargo la custodia era una empresa de seguridad que se llamaba JGAL. JGAL era del comisario Gallone. Carlos Gallone es un ex comisario de la Policía Federal. La imagen recorrió el mundo en una fotografía hecha en 1983, donde parece, solo parece, abrazar a una madre de Plaza de Mayo. Durante la dictadura militar fue jefe de los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y mataban. Y los vicios le quedaron. Negoció una 4x4 para su amigo, el primer jefe de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, con uno de los involucrados en el secuestro de Axel Blumberg. Hola, Carlito. Sí, señor. ¿Cómo te va, mi amigo? ¿La sabe con quién estoy acá? Sí. Con un hombre que te quiere detener, hermano. ¿A mí? Sí. ¿Quién me va a detener? ¿Qué huevo tiene? Sí, tiene huevo. Justo con el vino Palacio. Sí. Quiere comprar una 4x4 para ir a pescar. Y ahora se la vamos a ir a pedir a Daniel, le digo. No hay problema, no hay problema. Lo que quiera. Él era el jefe de las patotas que salían. Él salía con el Turco Simón y yo después los veía ingresar con los detenidos, lastimados, golpeados. Gallón está preso, condenado a perpetua por dinamitar prisioneros. Durante muchos años ofreció su experiencia al mundo empresario, conformó a los que pagan y nunca le faltó trabajo. Su empresa, Gal J, era ilegal, pero eso no impidió que tuviera cargo la seguridad en Defisa. Todas las empresas de seguridad estaban bajo el control de agencias que eran el piso operativo de Seguridad Federal. Eso les permitía tener las propias bandas que estaban en Seguridad Federal, las tenían en las empresas, podían salir y podían contratar civiles y trabajar y hacer operativos para ellos mismos, ¿no? Por zurda, ¿se entiende esto? Con urbanos las distancias son grandes, los viajes se hacen largos y el tren se convierte en un lugar donde pasan cosas. Viajan trabajadores, pero también quienes en el tren encontraron un trabajo. Hace tiempo una mujer dijo eso de que donde hay una necesidad, hay un derecho. En los años 90 los ideales eran más prácticos. Donde hay una necesidad, haremos un negocio. Yo tenía mis bajones de trabajo y él me decía, pero ¿cómo puedes estar así? Me dice, yo te puedo tener mejor. Te compro un auto y puedes trabajar para mí o para una gente que yo conozco. Era como para que yo vaya a distintas estaciones, recaudar plata de distintos puestos que él me decía por la seguridad que le brindaba al puesto. Cuando no le daba, no brindaba la plata que tenía que dar, lo apretaban un poco por otro lado. Según lo que me decía Daniel Santillán, que el paquete yo después tenía que, así como me lo daban, yo lo tenía que llevar a una dirección, siempre estando cerca de las estaciones, ¿no es cierto? Quise largarme como a trabajar con él, pero cuando vi las cosas así como me dijo de los paquetes que tenía que llevar a un lado, al otro, no me gustó entonces. ¿Vos veías si entraba un paquete, salía un paquete? Él siempre tenía paquetes, siempre. El negocio tenía dos rubros. Uno iba de apriete. Puestos y ambulantes que trabajaran cerca del tren debían pagar el tributo. El otro negocio iba en paquetes cerrados. Y recién en el segundo encuentro Adolfo reveló qué llevaban en su interior. A los puestos le pedían lo que era una comisión, una parte de dinero y otra parte, bueno, dejaban mercadería como para que también en los puestos vendieran, que se dedicaban a dejar droga. No, y dejaba de todo ahí, dejaba, podía dejar tiza,
marihuana. No, tenía, tenía. Lo proveían los mismos compañeros. A veces venían los compañeros para acá y dejaban un paquete. Y el otro día salía, repartía. No. Y después, bueno, en la semana se juntaban. Bueno, cuando traía la plata o la mercadería, bueno, hacían, ponían en un sobre. Y uno se encargaba de llevarla o guardarla para que después el otro día rindieran cuenta, ¿no? Siempre siendo de compañero de la fuerza. ¿Y los jefes sabían que hacía esto? En realidad sabía. El comisario de donde ellos pertenecían lo tenía que saber porque después se tapó muchas cosas. Faltaba el trabajo y era como que trabajaba igual porque estaba cubierto. Por mucho tiempo era ver el tren y sobre todo cuando me voy en colectivo y que cruzo el puente, a un principio decía, pensá que Jorge pasó por acá muerto. Le cuento, le digo que qué lindo que hubiese sido que hubiésemos podido cumplir todo lo que habíamos planeado cuando él estaba. Y qué feliz hubiésemos sido ahora esperando a nuestro nieto o nieta, que todavía no sabemos qué va a ser. Santillán vino ayer con 4 abogados de la Policía Federal a defender a un hombre de su cuerpo. Estaba muy creído en la justicia. Gutiérrez tuvo que recurrir al patrocinio de un abogado fuera de prisión. Y nosotros, una familia, contrató un aparato. Lamentablemente el fiscal Sarlo pide por un lado la perpetua, la suben a Santillán y no la pegan. Él iba custodiado con toda la cúpula policial de la Federal y nosotros llorando. Tratar de destruir una de las mafias más grandes que tiene el país. Y acá está. La pregunta es si yo estoy dispuesto a declarar con toda la verdad, nada más que la verdad, y juré. Cuando juré, veo que entran unos policías de negro, todo, viste, como tortuga así. Todos camuflados. Todos camuflados, entraron y dice, señores, se alojen en la sala que hay un artefacto explosivo. Entraron con unos cosos así para... Le amenazaron a mi vieja de que si ella no cambiaba el testimonio, era boleta ella, la nieta. El juicio oral por el crimen de Gutiérrez se inició el 6 de noviembre de 1996. La sala 1 de la Cámara de Apelaciones de La Plata, integrada por los doctores María Rosentok, Pedro Soria y Eduardo Ortel, se hizo cargo de la investigación del juez Guillermo Atencio. El fallo fue sorpresivo. Absolvió al acusado Daniel Santillán y permitió que el Colorado se mantuviera prófugo. En las audiencias hubo amenaza de bomba y 2 clases de testigos, unos presionados a punta de pistola y otros con un guión aprendido. Poco tuvo de juicio justo. Ahora podemos decir, estuvo acá presente la señora Claudia Acuña, es suegra de Daniel Alejandro Santillán. Estuvo acompañado por la hija de Daniel Santillán, la chiquita que ustedes vieron. Claudia Acuña dijo ante el tribunal que a la hora del crimen Santillán comía pescado en su casa. Tiempo después dijo la verdad. Y cuenta otras cosas, que la nena siempre estuvo con ella y que a partir de muchas presiones, muchas amenazas, había decidido comparecer ante la comisión para desdecirse del testimonio que había dado oportunamente ante la justicia de la provincia de Buenos Aires. No, mi mamá era, ¿cómo te puedo decir? Esas mujeres que la podías comprar. A ella, a él la compraba. La compraba porque mi hija tenía sus necesidades. Y a lo que no le podía dar yo, él a mí me pasaba por
como un poste caído, porque él venía, vieja, ¿qué necesitas? ¿Qué esto? Pum, pum. Él era un dios, ¿me entendés? El asesinato del subcomisario Gutiérrez fue en horas de medianoche, entre 11:30 y 12. Ella, en su testimonio ante la justicia, para salvar a su yerno, había hablado de que había llegado a la casa a las 23:30. Un dato realmente importante. Hoy dijo de que había llegado aproximadamente entre las 2 y 2:30 horas de la mañana. Cuando vino el padre de Daniel Santillán para acá, se sentaron, conversaron, le dijo qué tenía que, cuando le, si venían a preguntarle qué tenía que decir, qué es lo que tenía que, a quién tenía que hablar. No tenía que mencionar ni a fulano ni a otro fulano. Ni... Y el otro más chiquito, colorado. Y la cara era así con pocitos, o podía venir a la madrugada, o era para meter algún paquete o para sacar algún paquete. ¿Existe el colorado? ¿Era amigo de Santillán? ¿El colorado es ese hombre de la cara poseada que vieron los testigos en el tren? Con una pregunta el tribunal pudo haber dado con todas las respuestas, pero no la hizo. ¿Te dice algo este dibujo? Sí, este puede ser colo. Este sí, porque este no, es por el pelo ondulado. Sí, este sí. De lo que yo me acuerdo, este sí que era el colorado. Siempre con una camperita de cuero, o si no venía con una campera esa aviadora, pero siempre desprendida. Cuando venían para acá se desprendía la campera, fierro al costado. Francisco Severo Mostajo es el colorado. Hubo un taller mecánico en Villa Corina donde se conoció con Santillán. Quiso ingresar a la policía bonaerense, pero los tatuajes lo dejaron afuera. Y se dedicó entonces a operar por izquierda junto a sus amigos federales. Del otro lado habían dos policías federales. Y él me los describe. Me dice, uno me miraba fijamente. Dice, era de ojos así grandes, como tenía cejas como que se juntaban. Y tenía como pocitos en la cara. Tenía pocitos como si fuese que estuviera, viste, los granitos cuando se te hacen, te cicatrices que en los pozos, algo así. Me agarra la federal. Me llevan detenido a Constitución. Me empiezan a pegar. Me hicieron tortura psicológica. Me pusieron un arma en la cabeza. Me están amenazando. Me dijeron que diga que no le había visto la cara, que lo había visto siempre de espalda. Y en realidad sí le había visto la cara. Amenazaron a mi familia y me dijeron que iban a arrojarme del tren. Que me cuide, etcétera. ¿Esas cosas pasan? ¿Estas cosas pasan? Esas cosas ustedes no pasan. Yo estoy absolutamente convencido que esto es una mentira, es una falacia total, y realmente se quiere, como quien dice la cosa, embarrar la cancha. Porque yo amo a mi institución, quiero a mi gente, y uno quiere decir tantas cosas que se pone nervioso está porque bien, está no bien, está diga. Defendiendo a Santillán. Está defendiendo por una cuestión de principios hasta que la justicia no demuestre lo contrario, que hubo un hombre que estuvo 2 años, 2 meses y 8 días en la cárcel con presunción de inocencia. Le hago una pregunta. Cuando un funcionario policial comete un delito, las autoridades policiales pertenecientes a la fuerza de que se trate se ponen a la par del investigador para investigar. Lo que no ocurrió en este caso. Consideramos que este hombre, que estaba ese día en servicio de policía adicional... Este domingo no trabajó. En nuestro país rige la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y me llamó poderosamente la atención que no tuviera el respeto por las resoluciones de un juez defendiéndolo a Santillán, que no tenía más rango que el de cabo, y que estaba incriminado por prueba contundente. Sorprendido, porque yo lo veía al comisario Pelacki defendiendo a estos hombres casi con indignación, de decir, ¿pero cómo van a decir que son delincuentes estos Bueno, individuos? Yo creo que el señor Pelacki tendría que explicar un montón de cosas más. Por ejemplo, alguna causa para decir, no tiene nada que ver Santillán, no tiene nada que ver la droga, no tiene nada que ver el depósito fiscal. Lo que pasa es que acá lo mataron un par de chicos que andaban robando en el tren, vieron que era policía y le pegaron un tiro. Comisario Pelacki, entonces en definitiva vea, narcotráfico no es porque usted piensa que no es.
Asesino no, en realidad tampoco es asesino porque la justicia dice que no es asesino. Entonces, ¿quién mató al oficial, al subcomisario Gutiérrez? Yo creo que acá la gran responsabilidad de aquellos que tuvieron que llevar adelante la investigación. Los menores, no se omite que en la causa está la declaración que toma el doctor Atencio, donde ratifican esa declaración, y esa hipótesis no se investigó nunca. Interrogué a los menores, empezaron a manifestar cosas distintas. De ahí es que, contraponiendo las discrepancias existentes entre lo que nos estaban diciendo los menores con la certeza que teníamos de los testimonios de Chumbita y de Silva, es que desdeñamos esa hipótesis de... Los torturaban esos pibes, a tres menores, y fue justamente el comisario Piazza el que desbarata esa maniobra a la federal. Por eso también a Piazza lo matan después. Piazza tenía 48 años y era comisario retirado de la policía bonaerense. Luego de 11 extenuantes días de espera, su cuerpo apareció en un descampado del barrio San Francisco Solar. Con un balazo en la cabeza. Porque él es el que pone en evidencia la complicidad de la federal, de la cúpula de la policía federal, con el asesinato de mi hermano en concordancia con la cúpula de la bonaerense. Fue Piazza. ¿Y cómo vincula usted estos narcotraficantes, el depósito fiscal, con un cabo de la Policía Federal? Que yo más lo relaciono con la cúpula. ¿Con la cúpula de dónde? La cúpula tanto nuestra como la de Policía Federal. Yo pienso de que Santillán fue el brazo ejecutor. Y es a Piazza, y de 9 años después, cuando tenía que ir a decir esto, que hay una política del Estado en ese momento, en complicidad para el asesinato de hermanos, para encubrir el tráfico de drogas. Crimen estatal. Se reabre esta audiencia pública en el caso Gutiérrez por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana es un organismo de protección que controla la vigencia de los derechos humanos y entonces abrió el caso para que se puedan presentar las pruebas. La investigación estuvo asignada por un fuerte encubrimiento corporativo de la Policía Federal Argentina con el apoyo de la Policía Bonaerense para garantizar la impunidad. Tan fuerte fue esa defensa corporativa que mientras Santillán estuvo detenido en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, recibía las visitas del jefe de la Policía Federal de aquel momento, Adrián Pelacchi, y de su segundo, Baltasar García. Le mostramos a la Corte que lo que había sido la decisión del tribunal, que se había basado en testimonios de personas que habían estado, que cambiaron su testimonio en el momento del juicio y que habían dado su testimonio en el momento de haber estado detenidos ilegítimamente por una contravención. El CEL llevó el caso del comisario Gutiérrez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí se produjo un hecho significativo, y es que el Estado Nacional hizo un reconocimiento de responsabilidad. Ahora, pasar de ese reconocimiento de responsabilidad a una instancia internacional a una concreción de las investigaciones para poder, digamos, revisar los caminos extraviados que había seguido la justicia argentina en el caso, hay una distancia, que es lo que la familia exige y aquello en lo que el CELS apoya el reclamo de los Gutiérrez. Fernando, alcanzame el documento del auto. ¿Puedes soltar? ¡Vamos! 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 ¡Arrestar! Mi misión siempre en las marchas fue la parte organizativa, con la gente. Todos los 28 a la noche nos juntábamos y el 29 a la madrugada aparecíamos pegando. Y nos íbamos a ir al juzgado, le empapelábamos todo, al otro día amanecía toda la plata empapelado.
Los primeros tiempos que fuimos a La Plata fueron jodidos. Si me aguarda un segundito, hay una persona que imputa daños sobre su vehículo y amenazas sobre su persona. Bueno, déjeme terminar, por favor. ¿Me permite, oficial? Yo soy abogado. Sí. No tengo por qué. El compañero Gutiérrez decidió que me acercara. Acá los ciudadanos están ejerciendo el derecho más viejo que tiene la legislación argentina. La Cabrera. Que nació el día 22 de mayo de 1810 en el Cabildo, con derecho de petición. Parece perfecto. Y la intervención policial parece como que trata de interrumpir, alterar. Sí, pero lo está haciendo los hechos. Habían autos particulares que nos seguían, que nos aparecían en todas las esquinas donde nosotros estábamos pegando afiches, donde muchas veces el patrullero se acercó y nos decía, ahí no pueden pegar, ¿qué están haciendo ustedes acá? Venían y nos apuraban. Entonces, digamos, ante ese ida y venida con la policía era como que accedían, no nos molestaban, pero no nos dejaban de controlar. Y eso sucedió, muchas veces sucedió. Pasa un auto, pasa una moto, pasa una bicicleta y pasa este auto. Pasa por primera vez, el auto pasa despacio, ven que están los vecinos, dan la vuelta a manzana y los veo por la cámara que vuelven por segunda vez. Dan una tercera vuelta, en la tercera vuelta bajan tres, hacen un paso para adelante ahí del pasillito y giran y entran acá directamente. Abren el bolso y sacan una barreta. Intentan abrir la puerta. Uno se pone detrás del otro y ahí cuando tocan el timbre y se van. En eso ya dio la vuelta a la otra manzana el auto y los espera casi en la esquina. Los levanta y se va. Tres muchachos altos, delgados, muy bien vestidos, corte estilo policía. Pero no nos dejaban de controlar. De buena manera. Vamos, negro, que produce su coca, cosecha, la vende, le queda un mínimo, le queda. El que gana plata es el que exporta para el exterior. Usted acá consigue un kilo en una luca, y anda lleva a otros países, 30, 40, 50 lucas por kilo. Es el que hace plata. Binomio, el polo, la moda y los aeropuertos es un trinomio excelente, ¿no? Sí, sí, más bien. Es un mundo, como decía, me acuerdo del brigadier Huiraldes, es un mundo del jet set, ¿no? El que tiene que ver con el avión, tiene que ver con un lugar que como que sobrevuela el resto de los mortales. Todo lo que es la colección de camisas es muy buena, pero si no, hay buena pinza. Y también la camisa cuando la mujer se la pone una vez que se levanta a hacer el desayuno, ¿no? Por supuesto, es un muy buen look. Licra Blanca, Ernesto Gutiérrez de Argentina, Licra Amarilla, corazón. A pesar de ser designado por la aduana paralela, por la mafia del oro, contrabanda de armas a Croacia y todo lo demás, y después de golpe por eso aparece socio de Aeropuerto 2000, que era la forma no ya de tener los depósitos fiscales terrestres, sino de meterse en los aeropuertos. Ernesto Gutiérrez Conte fue dueño de Defisa, el depósito fiscal que investigaba el Subco. Junto a Mario Grispun integró la sociedad Express SRL,
dedicada al comercio exterior. Realizaron la gestión aduanera en la llamada Mafia del Oro y en el tráfico de armas que condenó al expresidente Nemes. Gutiérrez Conte contrató personalmente los servicios profesionales del comisario Carlos Gallone. Es un empresario de alto perfil público que frecuenta con embajadores, ministros, jefes de Estado y concede cuidadas entrevistas donde jamás se menciona la relación entre Defisa y el crimen del Surco. Gutiérrez Conte es beneficiario de un principio periodístico no escrito que dice así: nunca hagas preguntas difíciles a un buen anunciante. Como empresario, ¿qué evaluación hace del contexto actual? ¿Cuáles son un poco los retos principales, en tu opinión, globales de este momento en el mundo? ¿Y la política cómo sentís que se relaciona con el mundo empresarial? Uno de los temas que ustedes tratan es de la energía, ¿no? Parte de la motivación de la creación de esta copa fue justamente eso, ¿no? Una situación solidaria. ¿Cómo se vive este clima en Trinidad y Tobago, preparándose para recibir a Barack Obama? ¿Cómo puede decir que sos el referente o uno de los referentes del pueblo en la Luján? Bueno, muchas gracias, Ernesto Gutiérrez, por haber conversado con nosotros. Muy amable, ¿eh? Bueno, Magdalena, muchas gracias y buenos días a todos. Vinculo directamente a Gutiérrez Conte con todas las maniobras que se dieron en la muerte de mi hermano y de Piazza, y él ahí me hace una querella porque dice que yo estoy dañando su buen nombre de honor y que además lo perjudicaba en un negocio que era el contrato que él estaba por firmar por la compra de Telecom, y que a raíz de mi denuncia perdió ese contrato, perdió ese negocio que era no sé cuántos millones de dólares, y me hace una querella a mí. El grupo Clarín, en 2009, intentó la compra de Telecom Argentina y utilizó el crimen del Surco en una operación de prensa dirigida a dañar a quien competía por el negocio, Gutiérrez Conte. Pero fue la operación de Clarín la que provocó una novedad. Por primera vez, Gutiérrez Conte habló públicamente de su relación con el crimen, aunque dijo poco. Nunca estuve involucrado en la causa. Los hechos, sin embargo, demuestran otra cosa. Los fondos de la comisaría donde prestaba servicio Gutiérrez, sí. Da un galpón que pertenece a la empresa Depósito Fiscal. En 1996 recibió a los agentes policiales que allanaron su oficina investigando delitos aduaneros. Que en ese galpón funcionaba una aduana paralela. En 1997 fue investigado por la Cámara de Diputados de la Nación. Una nota con su firma, la de su socio, prueba que quiso despegar de las sospechas en su contra. La supuesta relación de un depósito fiscal. En 2003, la policía bonaerense tomó declaración a 6 empleados jerárquicos de Defisa y al gerente de Galjota. Las preguntas de los investigadores y las respuestas de los investigados apuntaron a Gutiérrez Conte. Conta que no fiscal, que un depósito nada más, porque fue habilitado 15 días después de la muerte de Gutiérrez. La policía bonaerense llenó Defisa y determinó que al momento del crimen el depósito carecía de habilitación municipal y aduanera. Operaba ilegalmente. Defisa. Defisa. Uh-huh. Enviaba sobres con dinero negro a la comisaría segunda, donde trabajaba Gutiérrez, y ninguno de sus compañeros interesó en esclarecer el asesinato. ¿Y ahora qué es esto, che? Aparentemente un parque industrial. Hallaron formularios de aduana en blanco, con firmas y sellos oficiales, aptos para maniobras ilegales de cualquier tipo. Pueden cometer. El tema, además, es tener la capacidad para dejarlos impunes. Cortado. Empiezo a investigar este homicidio y ni bien se lo detiene a Santillán, automáticamente fue trasladado y se paró la investigación, digamos. ¿Tiene un cabo capacidad de incidir en la investigación judicial del asesinato de un subcomisario? Vamos a solicitar la reapertura de la causa ante la justicia de Provincia de Buenos Aires. La Corte de la Provincia de Buenos Aires inició a mí un sumario atribuyéndome la responsabilidad de la absolución. Por detener al cabo Santillán, el juez estuvo 18 años sancionado. Tal que, bueno, el sumario se prolongó durante mucho tiempo para cerrarse casualmente en el día de la víspera, ayer, donde la Corte revocó una sanción que me impuso gravísima. La sanción consistió en una reprensión, que es la sanción más grave que puede tener un magistrado. Que lo deja al borde de un juicio bien. Lo que no había, una
un poder judicial dispuesto a investigar la corrupción y la connivencia del Estado con las corporaciones para sacar el mejor provecho. ¿Tiene un cabo capacidad de imponer sanciones en el poder judicial? ¿Puede influir en las decisiones del presidente de la República? Fui a verlo a Duarte, presidente de la Nación, para decirle que pusiera todo el aparato del Estado en la investigación. Duarte se mostró supuestamente preocupado y derivó al jefe de la CIDE. Bueno, no hicieron nada. Tampoco vamos a ser ingenuos. ¿En qué momento estábamos en el país? ¿Qué era la degradación estatal, ¿no? Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Detrás de la impunidad del crimen de Gutiérrez, indudablemente, había algo más que un cabo suelto. Y a Gutiérrez Conte le dan el depósito fiscal de Avellaneda y va con una orden expresa del presidente de la Nación de aquel entonces, Carlos Menem, pero llevado por Menem Jr., Carlitos Jr. Personas de la Policía Federal con altos cargos eran los que le hacían la seguridad privada al depósito fiscal. La lógica básica indica que para custodiar negocios limpios no se contrata a comisarios acostumbrados al trabajo sucio. El crimen perfecto no existe, pero cuando los que deben investigar son parte del asunto, el crimen queda impune. Y eso, a los fines prácticos, es como decir crimen perfecto. ¿Dónde aparece después Pelacci? Que demuestra de alguna manera la complicidad. Cuando Gutiérrez Conte con el tiempo pasa y es el CEO, o sea, el jefe de Aeropuerto 2000, Pelacci pasa a ser el jefe de seguridad de Aeropuerto 2000. Entonces, si uno analiza cómo las piezas se van reacomodando con el tiempo, se da cuenta que era toda una organización. Y que esos personajes de la Policía Federal estuvieran a su vez vinculados con la dictadura militar, bueno, el caso cuenta toda la historia de la Argentina. Este es el pasillo que nos encontramos. Él sale de acá, de la puerta esa que está acá. Sale de esta puerta y me encuentra acá. Y me hace comentario como que tenía que hacer un trabajo a la noche. Si yo quería hacer el chofer, como hacer movilidad a él. Dije que no, que yo no, que no, no me interesaba. Como está ese coche, estaba al colo. Fíjate el asado que yo hablo con esto un poco y dice, pues esto es por el trabajo que tenemos que hacer ahora. Hicimos todo, comimos y a eso de las 3 de la tarde se fue. Después de las 12 de la noche, ya era más tarde, me golpea la puerta. Entonces me dice, vení un cachito acá que tengo un problema, tengo que contarte algo. Es eso. Nos mandamos una cagada, qué sé yo, pero con este trabajo que yo te dije, salió algo mal, me dijo. Salió algo mal. Ellos ya fueron con esa decisión de boletear, como quien dice, boletear a esta persona, la de matar a su comisario.
Jorge, con justicia. Ayúdanos. Thank you.